carretudos, descarados, desvergonzados, Corcho y Petro. Todos los políticos de izquierda son iguales, como estas obritas de Claudia que es que ya las iba a terminar y aquí siguen. Mentiras, mentiras, mentiras. El sistema de salud colombiano es uno de los más eficientes de todo el hemisferio. Cobertura al 99%. 55% de los colombianos acceden a la salud gratuitamente, con el menor gasto de bolsillo en Latinoamérica, con grandes indicadores de morbimortalidad. Mentiroso, Petro. Están vendiéndoles humo caliente para destruir el sector de la salud. Lo que sí quiere Petro y Corcho es cogerse 3 billones de pesos de prevención y promoción para contratar OPS, enfermeras y médicos y mandarlos a recoger bases de datos para el pacto histórico en 2023. Eso no va a mejorar la salud, eso no va a cambiar la salud. Es otro raponazo a la salud. Es coger el dinero, quitárselo a las EPS y gastarlo desde presidencia. Mintiendo se instala la dictadura, mintiendo nos quitan la salud. Rechacemos a estos mentirosos. Eso es lo que es un gobernante de izquierda, un mentiroso descarado. Definitivamente se va a esculpir en bronce la expresión los petrodólares. Esa fue una expresión muy conocida en el mundo de la economía, los petrodólares. Cuando el precio del petróleo subió enormemente y el valor del dólar quedó sujeto a esas fluctuaciones del combustible más importante del mundo. Pues aquí tenemos los petrodólares. Ayer terminó la cotización en 5.100 pesos. Hoy comienza la cotización, que es un resultado inicial de los promedios de ayer, en 5.022,50. Esto hay que tenerlo cuidado. El encarecimiento de la deuda pública externa es una cosa sencillamente fabulosa, muy superior ese encarecimiento al valor del recaudo que aspira a tener el gobierno por razón de la reforma tributaria. Eso significa que le cuesta más al gobierno lo que pierde por el mayor valor de la deuda que lo que gana por el recaudo. ¿Cómo le parece el negocio que ha hecho el ministro Ocampo? No sé por qué no se lo preguntan y por qué no es más incisivo el periodismo con él. Los petrodólares. Y ahí está la reforma tributaria. Acabamos de dar la noticia de que fue aprobada en la Cámara de Representantes la reforma tributaria, que va a encarecer los precios de muchos artículos de primera necesidad, que va a golpear muchas empresas y que ya produjo el resultado de aumentar desmedidamente el pasivo del gobierno y el pasivo de los particulares. ¿Qué va a pasar con el pasivo de los particulares? Cuando salgan las o se consoliden las cifras a 31 de diciembre, pues los particulares tendrán que decir que tienen deuda externa a 5.100 pesos o a 5.200, a lo que esté el precio del dólar en ese momento, y no a los menos de 4.000 que tenía cuando fue elegido Gustavo Petro. Ese aumento en los pasivos, ¿cómo va a golpear a las empresas particulares y cómo va a golpear a los bancos? Los bancos tienen una relación obligatoria entre el pasivo y el capital y las reservas propias. Y si se le crece el pasivo, porque tienen emitidos bonos, porque tienen pasivos externos, si se le crece de 4.000 a 5.000 pesos o a más, ¿cuál va a ser entonces la situación de los bancos? Tendrán que capitalizar, no hay duda ninguna. Sin exploración no hay paraíso. No se pregunta quién dijo esto. Pues lo dijo nada menos que Roy Barreras, el gran impulsor de la reforma tributaria, que está en contra de la exploración petrolera y que le está imponiendo impuestos adicionales a los petroleros. Increíble, increíble. Y no vamos a tener exploración petrolera. Uno de los grandes problemas de la reforma tributaria, gravamen del 40% a las confecciones y a los textiles. Esto, señores, es proteccionismo puro. Claro, proteccionismo. Eso estuvo inventado hace 50 años y no funcionó. El proteccionismo termina por proteger unas industrias ineficientes. El proteccionismo termina por aumentar el contrabando. Petro dice que es una manera de combatir el contrabando. Está equivocado 100%. El proteccionismo, si hay unos impuestos grandes para un producto, pues hay un margen adicional para el contrabando que llega sin necesidad de pagar
esos tributos. Lo que va a pasar, pues, en materia de confecciones y en materia de textiles, con este gravamen del 40%, el proteccionismo de hace 50 años, el que fracasó, el que no sirvió para nada, el que fue necesario sustituir por el libre cambio, por la libertad, por abrirnos a los mercados y por competir con eficiencia, no sobre la base de gravámenes. ¿Y cómo van a ser las retaliaciones? ¿Es que los demás países son bobos? Si a un país le dicen, usted tiene que pagar el 40% por exportarle textiles a Colombia, dice, pues entonces yo le pongo tanto por ciento de impuesto al café que me manda o a cualquier otro producto colombiano que llegue. Las retaliaciones. El mundo del comercio es un mundo de libertad. El mundo de los aranceles, concebidos como una política, es absolutamente anacrónico y gravemente perjudicial. Tienen eso razón. Toda la razón, el exministro Restrepo, quien ha dicho que se trata de una decisión pésima y desproporcionada y que la competitividad no se decreta. Tiene razón el exministro Restrepo. De los 20 millones que dicen que van a recoger, 10 millones de pesos vienen del sector de hidrocarburos. ¿Qué quiere decir eso? Que por la puerta de atrás acabaron con la explotación. ¿Y por qué lo digo? Porque hoy en día, así abran la opción de que haya explotación petrolera, no va a haber ninguna empresa que quiera venir a Colombia a pagar esos impuestos por explotar petróleo en Colombia. Muchas gracias a estos idealistas que quieren ser los salvadores del mundo a costa del futuro de los colombianos. Muy mal este gobierno. No sé qué más nos espera. Conejazo a la movilidad de los bogotanos. Es lo único que queda claro después de la reunión de la alcaldesa con el presidente Gustavo Petro. Todo ha sido clandestino. Las reuniones con el consorcio chino, donde no invitaron al distrito, que es socio fundamental de este proyecto. 9 kilómetros bajo tierra, capricho del presidente Gustavo Petro, implican por lo menos 6 billones de pesos más, pero adicionalmente la demora en tiempos, pero adicionalmente perder el traslado de redes y los avances que se han venido dando en Bogotá. Pierden los bogotanos porque tenemos el sueño de tener siquiera la primera línea del metro. Tenemos recesión, tenemos devaluación, el precio del dólar, y están con el capricho de tener metro bajo tierra. Presidente, no se burle de los bogotanos, no destruya, construya y construya sobre lo construido.